Según la agencia de noticias, Polonia estaría reposicionando sus fuerzas hacia el este debido a la amenaza Wagner. Según informó el viernes la agencia de noticias polaca PAP, citando al director de seguridad de Varsovia, Polonia trasladaría unidades militares al este del país en respuesta a las posibles amenazas de las tropas mercenarias de Wagner estacionadas en la vecina Bielorrusia. Según la agencia de noticias polaca PAP, el ministro de Defensa, Mariusz Blaszak, tomó la decisión después de que el Consejo de Seguridad del país evaluara los peligros potenciales que presenta la presencia del grupo Wagner en Bielorrusia y presentara sus conclusiones al ministro. Hoffman no dio más detalles sobre el paradero de las fuerzas polacas. Hoffman declaró a PAP que el entrenamiento o las actividades conjuntas entre el ejército bielorruso y el grupo Wagner eran una provocación. Algunos antecedentes, después de que el líder de los Wagner, Yevgeny Prigozhin, apareciera en un vídeo el miércoles invitando a sus hombres a Bielorrusia, Polonia tomó cartas en el asunto. Esta sería la primera aparición pública de Prigozhin desde que lideró un breve levantamiento armado en Rusia, el mes pasado. La CNN rastreó las imágenes hasta un campamento militar abandonado en Asipovichi, a unos 80 kilómetros, 49 millas, al sureste de la capital, Minsk. El jueves, las Fuerzas Armadas bielorrusas elogiaron la experiencia única que su personal estaba adquiriendo mediante el entrenamiento de combate conjunto con las tropas de Wagner en una base cercana a Brest, no lejos de la frontera con Polonia. La agresión rusa en Odesa está indudablemente ligada al suministro de grano, según las Fuerzas Armadas ucranianas. Presentado por Olga Voitovich de CNN. Un portavoz militar ucraniano declaró el viernes que los continuos asaltos rusos a Odesa forman parte de un esfuerzo por paralizar la capacidad de Ucrania para exportar alimentos. Los militares de Moscú llevan 4 noches seguidas apuntando a Odesa, y anoche lanzaron misiles contra los almacenes de grano del puerto meridional, destruyendo muchas cosechas. Natalia Giumeniak, portavoz de las Fuerzas Armadas ucranianas en el sur de la nación, declaró: "El enemigo mantiene el terror, y el terror está ciertamente ligado al comercio de cereales". El lunes, Rusia abandonó un acuerdo crucial que había garantizado el paso seguro de los suministros de cereales ucranianos. El secretario general de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación porque los ataques a los puertos ucranianos puedan repercutir en los precios de los alimentos mucho más allá de Ucrania. Entretanto, Giumeniak se hizo eco de las declaraciones realizadas el jueves por la Fuerza Aérea Ucraniana, afirmando que a Ucrania le ha resultado extremadamente difícil destruir los potentes misiles de crucero rusos dirigidos contra Odesa. En declaraciones a la televisión ucraniana, Giumeniak afirmó que los ataques rusos de esta semana habían dañado gravemente los equipos agrícolas y de rescate. Un funcionario ucraniano afirma que misiles rusos alcanzaron almacenes de grano en Odesa. Según un oficial militar ucraniano, misiles rusos alcanzaron almacenes de grano en Odesa durante la noche, dañando masas de grano almacenado, mientras las fuerzas de Moscú atacaban la ciudad portuaria del sur por 4ª noche consecutiva. El viernes, Oleg Aiper, jefe de la administración militar de la zona de Odesa, declaró en Telegram que los ataques se habían lanzado desde el Mar Negro con misiles calibre. Una granja de la zona de Odesa ha visto atacadas varias de sus terminales de grano. Dijo que el enemigo había perdido 200 kilogramos de guisantes y 20 kilogramos de cebada. También dijo que los ataques habían causado daños a 2 personas. Después de que Rusia se echara atrás en un contrato crucial sobre cereales que garantizaba el paso seguro de los cargamentos ucranianos de grano fuera de los puertos del país en el Mar Negro, Moscú lanzó esta semana una serie de huelgas continuas en Odesa. El secretario general de la ONU ha expresado su preocupación porque los ataques a las ciudades portuarias puedan repercutir en los precios de los alimentos mucho más allá de Ucrania. En una entrevista concedida el jueves a CNN, Matthew Hollingworth, representante del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Ucrania, declaró que de los 33 millones de toneladas de alimentos que han salido de Ucrania en el marco del proyecto de cereales desde el pasado mes de julio, 20 millones de toneladas han ido a parar al sur global. Entre los países que necesitan desesperadamente este tipo de ayuda alimentaria, añadió, se encuentran Afganistán, Yemen, Etiopía, Somalia y Sudán, que recibieron casi 725.000 toneladas de alimentos. Funcionarios rusos han afirmado que los asaltos del martes en Odesa fueron una respuesta al ataque ucraniano del lunes contra el puente que conecta la Crimea tomada con Rusia. Las sirenas antiaéreas de Odesa llevan sonando 4 noches seguidas. Lo que necesitas saber está más abajo.
El viernes por la mañana fue la cuarta noche consecutiva en que sonaron las sirenas antiaéreas de Odessa. Las defensas aéreas ucranianas han tenido dificultades esta semana para repeler los ataques rusos contra la ciudad portuaria del sur, ya que los misiles que Moscú ha estado utilizando para bombardear la zona son incompatibles con los sistemas ucranianos. Esto es lo que tienes que saber. El jueves, los asaltos a la ciudad de Odessa se cobraron la vida de una persona, según las autoridades locales. Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Rusia ha atacado ciudades del sur de Ucrania como Odessa con casi 70 misiles de distinto tipo y cerca de 90 drones Shahed en el transcurso de 4 días. La seguridad de Odessa y otras ciudades es una prioridad absoluta para Ucrania, por lo que el país está colaborando con sus socios lo más ampliamente posible para desarrollar nuevos sistemas de defensa antiaérea. Moscú dijo que los asaltos a Odessa eran una respuesta al ataque ucraniano del lunes al puente que conecta la anexionada Crimea con Rusia. La agencia oficial de noticias rusa RIA Novosti dijo a primera hora del viernes que el puente había sido cerrado temporalmente y se había activado un sistema de alerta de ataques aéreos. Seguridad alimentaria. Rusia se retiró de un acuerdo crucial sobre cereales que proporcionaba una ruta de salida segura para los envíos ucranianos de grano justo cuando comenzaban los ataques en Odessa. Los precios de los alimentos subirán mucho más allá de Ucrania, como ha advertido el secretario general de la ONU, debido a los ataques a las ciudades portuarias. Según un funcionario de la ONU, continuarán las negociaciones para permitir el paso de más mercancías ucranianas. El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró que todos los barcos que transiten por el Mar Negro en ruta hacia puertos ucranianos serán investigados por contrabando de armas. El director de inteligencia central, Bill Burns, ha especulado con que el jefe de Wagner, Prigozhin, se encuentra ahora en Bielorrusia y ha advertido de que Putin tomará represalias contra él por el motín que encabezó el mes pasado. Y Burns añadió, si yo fuera Prigozhin, no despediría a mi probador de alimentos. Un funcionario de la Casa Blanca afirma que el ejército ucraniano ha empezado a desplegar bombas de racimo, suministradas por Estados Unidos en su contraofensiva contra Rusia. Según el portavoz, han estado utilizando el polémico armamento de forma apropiada y eficaz en combate. La administración Biden amplió las sanciones estadounidenses existentes para castigar a empresas y particulares que han suministrado a Rusia armas utilizadas en el conflicto con Ucrania. Las sanciones adoptadas hoy son un paso más en nuestros esfuerzos por reducir las capacidades militares de Rusia, su acceso a suministros para el campo de batalla y sus resultados económicos, según el vicesecretario del Tesoro, Walia Dejamov. El jefe de la CIA ha dicho que cree que Prigozhin está en Bielorrusia en este momento. El director de inteligencia central, Bill Burns, declaró el jueves que el fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, se encuentra probablemente en Minsk, Bielorrusia, en estos momentos, basándose en lo que vio en un vídeo reciente. En el foro de seguridad de Aspen, Burns comentó, se ha movido un poco. Creo que ha visitado recientemente Minsk. Puede que haya visitado Rusia, pero dudo que tenga intención de pasar sus años dorados en los suburbios de Minsk. Burns se refirió al presidente ruso Vladimir Putin como el mayor apóstol de las represalias y predijo que Prigozhin evitará venganzas adicionales si eso ocurriera. Prigozhin no debería despedir a su probador de alimentos, aconsejó Burns. En la que sería su primera aparición pública desde que lideró una insurrección armada en Rusia el mes pasado, la CNN informó a principios de esta semana sobre un vídeo que afirmaba mostrar a Prigozhin reuniéndose con sus hombres en Bielorrusia. Burns también actualizó el estado del mensaje de Telegram de mayo de la CIA, en el que se rogaba a los rusos descontentos con la guerra en Ucrania y con la vida rusa que revelaran sus secretos. Según se informa, el número de visualizaciones del vídeo de Telegram alcanzó los 2,5 millones en la primera semana. Burns calificó esta oportunidad de única en una generación para la recopilación de información, diciendo, «La realidad es que hay mucha desafección en Rusia, entre la élite y fuera de ella, en este momento». Y no estamos desperdiciando la oportunidad como organización de inteligencia para tratar de aprovecharla. Según Zelensky, Rusia disparó unos 70 misiles y cerca de 90 drones Shahed en solo 4 días. Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Rusia lanzó ataques contra ciudades del sur de Ucrania, incluidas Odessa y Mykolaiv, utilizando unos 70 misiles de distintos tipos y cerca de 90 drones Shahed en solo 4 días. En su discurso del jueves por la noche, dio las gracias a los militares por ayudar a derribar misiles y drones hostiles. Actualmente,
La capacidad de la defensa aérea ucraniana es insuficiente para garantizar la seguridad de todo el cielo ucraniano. Según Zelensky, Ucrania está colaborando todo lo posible con socios internacionales para desarrollar nuevos sistemas de defensa antiaérea que puedan proteger Odessa y otras ciudades del país. En cuanto a la retirada de Rusia del acuerdo sobre cereales del Mar Negro esta semana, Zelensky declaró que continuarán los esfuerzos para unir al mundo para salvaguardar la seguridad alimentaria y la vida normal. El jueves, afirmó que había hablado por primera vez con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali. Describió la situación en Etiopía como una de las circunstancias más importantes del mundo. «Con la ayuda de todos este año, sé que podemos tener éxito», declaró Zelensky. A nadie le importa que Rusia consiga destrozar el suministro internacional de alimentos.